Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes y les agradezco muchísimo el favor, de su atención y les quiero saludar con mucho cariño. Gracias a todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Y pues decirles que el ambiente se sigue enrareciendo, ¿no? De una manera muy acelerada. Todos los días, todos los días estamos viendo el deterioro, estamos viviendo el deterioro de los gobiernos. Hablo del gobierno federal. Y también hablo de los gobiernos estatales. Y un caso muy muy sonado, muy sonado y que en estos próximos días empezará a sonar muchísimo más es el caso de Guerrero. En Guerrero ya se está empezando a pedir la desaparición de poderes en el estado ante la ingobernabilidad manifiesta. Y en lo que el gobierno de Guerrero está haciendo agua, literalmente está haciendo podríamos decir Digamos, este sin, ten, sin temor a equivocarnos, que la señora Evelyn Salgado ya no ya no tiene autoridad como gobernadora del estado, y mientras que esto sucede en medio de la inseguridad y la, de la violencia, el, el senador eh, Félix Salgado Macedonio se pone a dar un espectáculo en las redes sociales en las que se pone a bailar como desposeído como si nada estuviera sucediendo y, y el Estado estuviera en, en plena tranquilidad. El Estado está en una condición mucho, muy grave. Acaban de asesinar eh, el día de hoy a Tomás Morales, quien fuera aspirante a la presidencia municipal de Chilapa en Guerrero, eh, por parte del de partido político que, que gobierna el Estado, por Morena. Y otra vez otro candidato se suma a la lista de los que son silenciados por la vía de la violencia en, yo les he dicho aquí en este programa constantemente estaremos viendo una estaremos sintiendo una flama de mayor intensidad de mayor tamaño que venga a calentar los ánimos de las elecciones este nuevo asesinato es un atentado a la paz que debiéramos de estar experimentando en, eh, en un momento en el que se dan a conocer las campañas electorales, tanto de Morena y de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum y de, de Xochitl Galvez. Ahora, a Xochitl le quedan muchos recursos todavía, pero a Claudia se le están acabando. Y como se le están terminando estos recursos políticos, cada vez es más impresentable la mujer. Eh, acaba de tener una gira por Quintana Roo, en la que, entre otras, no quiso ir, se negó a ir al tramo 5 Sur del tren Maya, en el que se está llevando un verdadero ecocidio. Y la mujer no solamente no va, Sino que increpa a los que acusan a la construcción del Tren Maya como una construcción que atenta en contra del medio ambiente en el Estado, en los Estados, porque también está el Estado de Campeche, está el Estado de Yucatán, está el estado de Quintana Roo, está el Estado de Chiapas, y que dice que es mentira, que no hay tal ecocidio, y que el, el aeropuerto, el, el perdón, que el Tren Maya tiene que seguir. Se me cruzó también el clave porque también habla del de aeropuerto de la, de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al que Xochitl Galvez se refiere como que es un aeropuerto que hay que retomar, que hay que, hay que en el momento en que empiece su administración, se tendría que empezar a construir ese aeropuerto. A lo que Claudia Scheinbaum dice. Que eso es imposible, porque ese que sería el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahora es un centro de biodiversidad ecológica y que ese sí sería un atentado en contra de la naturaleza, haciendo ver que el tren Maya no lo es, pero el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, ese sí lo sería. Eh, conforme pasan los días, la situación. Para Claudia es más difícil y a donde llega la mujer es increpada. En este caso ahora a gritos un defensor de la ecología se le aventó en uno de sus mítines y se le fue a fondo suspendiendo incluso el evento y en ello en ese evento este hombre trepado de los propios de los propias pilastras de, de la carpa que se improvisó para recibir a Claudia Schenbaum que por cierto, no llena los eventos, no los llena, ni con los acarreados, ni con el dinero, ni con los recursos federales y estatales, no llena los eventos, no tiene asistencias completas. Y esto es más que manifiesto, se está viendo eh, claramente en los resultados que estamos empezando a obtener de los sondeos que se están empezando a mandar realizar de diferentes organizaciones que de, de sondeos eh, políticos que por supuesto ya tienen que empezar a pensar en defender un poquito su prestigio y no irse tan de lado como se habían ido en las primeras encuestas en las que marcaban tremendas diferencias de 30 de 35 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez. Ahora empiezan a cambiar los cartones rápidamente. Yo les puedo decir que en este momento que estamos hablando, la... La tendencia marca a un empate técnico entre las dos candidatas, pero la caída de Claudia es una caída intempestiva que eh, no la va a parar nadie. Claudia es una pésima candidata, ha mostrado en las redes sociales, bueno, no hay ni siquiera que meterle inteligencia artificial, ha mostrado en las redes sociales su intemperancia, su mal humor. Su falta de pueblo, su falta de contacto con la gente, y en lo que ella se quita las manos, se quita eh, el contacto con la gente que le pide una selfie, le pide una hombre, un testimonio de que estuvieron con ella, ella lo niega, se hace a un lado, se aísla, es corta y es una pésima, pésima candidata. He de decir, y con pena, pero pues lo tengo que decir porque es la verdad que ahí sí López Obrador fue un gran candidato. López Obrador tenía como candidato una paciencia infinita. No tenía ningún pendiente en la vida, ¿no? Ninguno. Tenía toda la, todo el tiempo del mundo para atender a la gente. Y como candidato yo he de decirles que tuvo un desempeño extraordinario. Hasta que en su carrera política empezó a perder. Hoy... El, el expresidente Felipe Calderón dijo en un tuit abiertamente, dijo, cuando yo llegué al poder después de haber ganado las elecciones del 2006, hubo un, un intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se interrumpió la, la circulación en reforma, porque se encadenaron las puertas del Congreso porque se inhibió la, la, la toma de protesta de un presidente legal, legítimo, real, que fui yo, y se hizo un ambiente hostil en el que el propio perdedor, o sea, López Obrador, se autoproclamó el presidente legítimo de México y tomó protesta de manera ilegal en el Zócalo Capitalino. Y ese fue un intento de golpe de Estado. Viéndolo así. Como lo ve Felipe Calderón, me da me, me tiene me da todo el sentido. Y aquí me lleva a empezar a conducir la plática, así tomados de la mano, ustedes y yo, hacia lo que venga. Si un hombre como López Obrador pudo hacer en el 2006 un intento de golpe de Estado fuera del poder, ¿qué puede hacer o qué estaría en su personalidad? obligado a ser dentro del poder. Y ahí es en donde empieza a tenerse que contar la historia oscura de esta campaña. Esta campaña presidencial está siendo para López Obrador todos los días cada vez está resultando más pesada, más difícil, más violenta, más anticlimática para su movimiento de Morena, de su cuarta transformación. Porque la gente, ese pueblo sabio al que tanto apeló, ya ahora se ha dado cuenta que la continuidad de su gobierno debe de ser parada, debe de ser imposible. Ante este escenario, el presidente, y ya cuando el río suena, es porque agua lleva, ha pensado diferentes alternativas. Una de ellas, que se me hace lógica, desde su óptica y punto de vista y pensamiento, que es el que Claudia eh, deflecte de ser candidata, es decir, que salga de la candidatura. Ahora, para que salga de la candidatura y esto tenga una justificación, la manera más kosher, más limpia que podría tener el, el, el sistema ahora prevaleciente en el poder, sería el llevar al país a un estado de excepción. Yo he venido platicándoles a ustedes desde el año pasado, en, de cara a las elecciones que vivimos en el mes de junio, que el presidente en su momento podría empezar a fraguar un ambiente en el país que le permitiera justificar más adelante, entrada a la campaña que las elecciones no se pueden llevar a cabo. Y al no poderse llevar a cabo, implicaría que el presidente anunciara un estado de excepción, en el que, por supuesto, la víctima, pues acaba siendo siempre él, él es la víctima, él es el centro de atracción, él es el centro de atención, él es el centro de la vida política, él es el centro del país. Entonces, apelando... A ese ego que, del que tanto se ha envuelto durante toda su carrera, López Obrador diría: Yo no puedo permitir que siga escalando la violencia porque va a escalar. Y que cuando llegue el momento de las elecciones, porque va a llegar. En ese momento, yo, como presidente de la República, digo: No hay un ambiente propicio en México para celebrar un proceso electoral. Y por lo mismo, tomo la decisión de seguir adelante como presidente hasta que vea que el país está en condiciones de llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Que es mucho. Bueno, es que la otra sería la derrota. Y él no puede aceptar de antemano, ni siquiera cuando se dé el evento. La posibilidad de que resulte derrotado, porque esto es lo que pasa con los presidentes de izquierda extrema, como lo que ha pasado con, con López Obrador, y que esto ha pasado con Evo Morales, esto ha pasado con Daniel Ortega, esto ha pasado con eh, Miguel Díaz Canel, esto ha pasado con, con con muchos presidentes, con Rafael Correa, esto ha pasado con con Maduro esto ha pasado con muchos presidentes de izquierda que no pueden aceptar a la derrota como una respuesta del destino. Al no poderlo aceptar, entonces yo tendría que decir que el presidente no le queda más remedio que apelar a ese estado de excepción para poder con ello justificar la no pérdida del poder. Él quisiera tener una candidata como Xochitl, alegre, rápida, intuitiva, este, versátil, eh, que conecta con la gente. Es lo que quisiera él. ¿eh? Pero la manera en la que tiene para responder a cómo es Xochitl es descalificarla a través de una campaña que ha venido siendo orquestada por el estúpido de Pigmenio Ibarra, que considera a a Xochitl un esperpento. Cito palabras textuales. Eh, se, ve que, se, se ve que el señor Epimene Ibarra en su repapalotera vida ha volteado a verse al espejo. Pero bueno, esa es otra cosa. El, 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 el tema central aquí es que Xochitl está resultando un trancazo. Y tal vez... Nunca como ahora, fíjense lo que os voy a decir, nunca como ahora, hoy puedo pensar que Xochitl es una candidata que por definición ya ganó. Es una ganadora. No, es un crack político, es uno de esos fenómenos políticos, sociales que se dan una vez en mucho tiempo. Yo conozco a Xochitl desde hace muchos años desde hace 20 años, 25 años, 24 años, no, desde el 99, 25 años, y de entonces a la fecha sigue siendo la misma. Una mujer consistente, congruente, trabajadora, honesta a carta cabal, amante de México, alegre como nada, una mujer sin complejos. Y véanlo, por el otro lado, eh, Claudia no ama al país, ama al poder. Ella habla de la continuidad de la cuarta transformación, pero es, es todo para conservar el poder, no para otra cosa. Y Claudia está teniendo que tomar los argumentos del presidente de la República y, y darles la vuelta o tratarles de dar un sentido diferente, vamos a ponerlo así, para poder seguir sosteniendo la continuidad de lo que le dicte el presidente en funciones. Entonces, eh, Miren, perdón, es que se me metió aquí un anuncio. Ahí está. Eh, del presidente en funciones. Entonces, todo esto me lleva a pensar que el teatro político del presidente de la República, que estaba basado en excesivo dinero, excesivo excesiva movilización territorial. ¿Por qué? Porque tiene el partido con el mayor número de prerrogativas. Y con el mayor número de gobiernos estatales ganados, obviamente con el mayor número de congresos ganados, empezando por el Congreso Federal y 23 congresos estatales, de los que de los 23, 19 tienen una mayoría simple de morena. Pero viene por otra parte que toda esa enorme fortaleza, esa musculatura de poder, está resultando insuficiente para que siga presentándose Claudia Sheinbaum con contundencia como una ganadora. Pero no solamente no se está pudiendo presentar así, sino que ahora la contundencia es como perdedora. Es decir, tomó tomó la estafeta al revés y si esta estafeta venía prendida, al tomarla al revés le quemó la mano. Y ahora Claudia es la mujer que está midiendo sus presentaciones porque no, no conecta, asegurando a toda costa que vaya la gente a sus presentaciones porque no está convocando, y cada vez se ve más forzada. La opera, el, el esfuerzo mayúsculo que se hizo fue el inicio de la campaña en el Zócalo en la capital de la República Mexicana, porque le aventaron masa humana. De todos los estados habidos y por haber digo llegó al Zócalo gente acarreada de Sinaloa, de Sonora, de, de, de Chihuahua, de Nuevo León, de, 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 de Zacatecas, de, de lugares verdaderamente lejanos en los que pues, no puedes ir por 200 pesos, tienes que ir por una cantidad mucho mayor, con gastos mucho mayores, y que esa manifestación fue verdaderamente carísima en contra de las reuniones que ha tenido Xochitl en toda la República, en las que todas han resultado un absoluto éxito. Bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el presidente de México va a empezar a buscar recursos fuera de lugar para un presidente de la República, pero muy acorde con un impostor eh, dictador autócrata, como lo es. Yo no puedo decir que es un dictador completo, aunque le faltaría poco para hacerlo. Y lo único que diferenciaría a un dictador de López Obrador sería que finalmente el poder judicial no lo tiene totalmente controlado, sino parcialmente controlado que los, el Colegio Electoral INE y Tribunal Electoral no los tiene totalmente controlados, pero sí parcialmente controlados. Que el Congreso como tal no lo tiene controlado, pero sí parcialmente controlado. Y que el Poder Federal, por supuesto que lo tiene totalmente controlado. Ahora, en ello hay un factor, un elemento dentro de... Todo este panorama que tenemos que ver tú y yo. Y ese elemento es la efervescencia social. Si dijimos como sociedad, el INE no se toca y se tocó. Si vemos como sociedad, el tribunal no se toca y los ministros de la Suprema Corte no se tocan y se tocaron. Si vemos la democracia no se toca y se toca. Si vemos, mis libertades no se cuartan y se cuartaron o se están cuartando. Digo, acaba de salir este muchacho Jaime Barrera de un secuestro por ejercer labores de periodismo en el estado de Jalisco. Sale y lo primero que dice es, se ve claramente que no iban por una, un rescate porque ni siquiera me lo pidieron, pero, pero iban directamente a amedrentarme por lo que digo. Entonces, con toda esta... Con toda esta efervescencia que se está dando en el país, el elemento de la sociedad, la sociedad mexicana, hoy está más ardiente que nunca. O sea, está caliente la sociedad mexicana. Está efervescente porque está caliente. Está efervescente el caldo de la sociedad mexicana para resistir. Y creo, aparte, y lo digo con mucho entusiasmo, Creo que esta es una gran oportunidad que tenemos los mexicanos para demostrar que los que somos patrones de nuestros gobernantes es la sociedad. De el que mandamos instrucciones a nuestros gobernantes para que el país sea como nosotros queremos es la sociedad. Que nos cuesta trabajo entenderlo, por supuesto que nos ha costado pero también nos ha costado sufrimiento, aparte de trabajo, nos ha costado mucho sufrimiento. Y los mexicanos hemos sufrido en carne propia la evolución que hoy estamos teniendo. La evolución de México ha sido costosa, pero al final valiosísima. No valiosa, valiosísima. Tenemos entre todos el gran valor de ser ya hoy demócratas consolidados. Yo desde hace muchos años, cuando... Hablaba de estos temas de democracia. Yo les decía a ustedes, para que haya democracia, tiene que haber demócratas. Antes no. Y en esencia no los había. No había demócratas. Había un, una utopía de democracia que algunos incluso observadores externos del tamaño de Mario Vargas Llosa, nos describió como la dictadura perfecta. Una dictadura blanda, o sea, una dicta blanda, que aparentemente te deja ser, te deja el sabor, la esencia, el olor a democracia, cuando en el fondo es una dictadura. ¿En qué? Pues en el desconocimiento de resultados como lo que fue el resultado de 1900, 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y y Carlos Salinas de Gortari, como lo que fue el sexenio del presidente Salinas, que fue, fue cuando el narcotráfico empezó a habitar en Los Pinos, y de ahí en adelante la quiebra de México en los años 90 con el presidente Hernán Cedillo. Para mí, el mejor presidente que hemos tenido en el tiempo que yo llevo vivo, no ha habido, creo, mejor presidente que él, Ernesto Cedillo, un hombre que fue el último que enarboló las filas del prismo en el siglo XX. Y vivimos muchas cosas, pero la sociedad mexicana silenciosamente ha venido aprendiendo, a veces reaccionando, a veces aguantando. Nada más que hoy hemos tenido que aguantar demasiado. Y esa cuota de aguante se empieza a traducir en una efervescencia real que nos va a hacer reaccionar. Por favor, entendamos, después de las elecciones, el protagonista del resultado electoral vas a ser tú. tú. Tú vas a ser. Tú vas a ser el que te vas a inconformar, tú vas a ser el que va a cuestionar, tú vas a ser el que va a reclamar y tú vas a ser el que va a imponer el resultado. No de una manera intransigente, no. Después de todo, estarán los datos de lo que ha sido el sello de tu voto y de tu voluntad. Pero hay una especie de inconsciente colectivo entre las sociedades en el mundo, en las que cuando se saben engañadas o se saben violadas, inmediatamente viene dentro de este subconsciente colectivo una reacción para no dejarnos. Y desde ahora tenemos que estar preparados para reaccionar como sociedad, porque sí vamos a ser el protagonista. Y no tengan miedo. Les pido, por favor, que cuando. Además, no lo he visto el miedo, ¿eh? no lo he percibido el miedo. Cuando la última marcha, la que tuvimos el 18 de febrero, fue una marcha alegre, participativa, a más no poder, familiar. Eh, Propositiva, reactiva, por supuesto. Le gritamos varias veces narcopresidente al presidente de la República. Escuchamos con civismo un discurso de un mexicano ejemplar, como es el caso de Lorenzo Córdoba. Cantamos el himno y nos fuimos a nuestras casas en toda la República Mexicana, conocedores que habíamos cumplido con el país. Pero estas manifestaciones... Tómalas así, son ensayos. Velo, son ensayos para cuando tengamos que reaccionar. Porque el observador o llama a un estado de excepción y no hay elecciones, o habrá elecciones y después de las elecciones él va a decir en automático que ganó Morena. En automa, ni siquiera va a voltear a ver el Instituto Nacional Electoral, va a decir ganamos porque así lo ha hecho siempre. Y porque el secreto de la izquierda, de los, los los, las propuestas del Foro de Sao Paulo, es siempre desconocer la derrota, aunque sea evidente. Y siempre, sobre todas las cosas, conservar el poder para hacer la transmutación de un país, empobreciéndolo, bueno, dividiéndolo, empobreciéndolo. Y ahuyentando a los factores más productivos del país para que se vayan. Y entonces no tenga el poder ninguna forma de competencia. Eso lo tenemos que saber de antemano. Yo te pido que lo sepas de antemano. Y te pido que sepas, no con resignación, al contrario. Te pido que lo sepas con la absoluta convicción. De que lo que te lo que te diga yo va a tener que ser una reacción en valiente, que tendremos que salir después de las elecciones a defender hasta que se dé el resultado cierto nuestro triunfo. Y no porque yo estoy diciendo es que ya triunfamos, ya nada más porque sí, les estoy documentando por qué triunfaremos. En primer lugar, por la pésima propuesta de una heredera de un gobierno igual de malo o peor. Eh, de lo peor que hemos tenido en la historia de México, que lo único que está haciendo Jaime es prometer que siga eso peor, que siga el ecocidio, que se siga haciendo una labor insensata para salvar a petróleos mexicanos del desastre en el que se encuentra, cuando que la empresa debería de ser una empresa productiva, es la única empresa petrolera del mundo que pierde dinero. ¿Cómo puedes... ¿Cómo puedes entender que en todo el mundo, en la última etapa de la revolución industrial, esté una empresa petrolera perdiendo dinero? Empresa a la que en este sexenio se le ha invertido, se lo voy a decir en pesos, dos millones de millones de pesos, nada más en recorrer los tramos de deuda de corto y mediano plazo a nivel bancario que tiene la paraestatal. Y por otro lado, se le ha sacrificado al país de una dosis enorme de la proporción de las obligaciones que Petróleos Mexicanos tiene con el fisco porque no pueden sacar adelante a una organización que está corrompida, no de hoy, sino de toda la vida. Y que me hubiera encantado que los gobiernos del PAN hubieran reestructurado a Petróleos Mexicanos y no lo hicieron. Y me hubiera encantado. Que el presidente Cedillo también hubiera promovido una forma para reestructurar a una empresa que no tiene solución. Adrián siendo siendo director de Petróleos Mexicanos, lo advirtió hace muchos años, diciendo: Esta empresa, este gran, fíjense cómo lo dijo, este gran problema, o lo dividimos en sus partes, o nos va a rebasar tarde que temprano en la historia de este país y ya no está ya no rebasó ya Petróleos mexicanos ya no rebasó y si ves el problema energético el problema legal por el que está pasando el país la falta de de cumplimiento con el ejercicio estricto del estado de derecho en México ya se rompió con gobiernos fallidos como lo que les acabo de, de denunciar lo que está pasando en Guerrero que ya fuerzas del panismo están empezando a apelar para que haya una desaparición de poderes. Imaginen si esto se empieza a multiplicar, a poco ustedes creen que Veracruz es diferente a lo que está pasando en Guerrero? Pues es igual. Y ustedes creen que el Estado de México va a seguir con Delfina Gómez el camino de un gobierno presentable? Va a ser lo mismo. Y lo mismo en Chiapas con Rutilio Escandón. Y lo mismo en Tabasco, y lo mismo te pones a ver en toda la República Mexicana, digo, eh, Alfonso Durazo, allá en, en Sonora, es impresentable. La gobernadora de Baja California, por Dios, ¿de qué estamos hablando? El gobernador de Sinaloa es un narcogobernador. Bueno, todo esto nos, nos hace ver a una crisis gubernamental en todos los órdenes que tiene que ser. Repudiada por la sociedad mexicana cuando llegue el momento. Va a seguir creciendo la violencia en las elecciones. Hoy fue Tomás Morales, candidato a, a la alcaldía Allá en Chilapa, en el estado de Guerrero, en lo que Félix Salgado, Macedonio, baila y, y Evelyn Salgado, pues francamente no sabemos en dónde está. Pero no hay gobierno, hay un desgobierno. Pero apunte pero a pensar en un presidente como el presidente López Obrador, que no está en el oficio de ser presidente. Y que está en el oficio de ser necio e intransigente ante las críticas y ante las reacciones. Y que sigue gobernando tres horas al día a través de una mañanera en donde suelta una sarta de tonterías que acaban siendo reactivas, reaccionarias. Miren, que si hay alguien reaccionario es él. Y si alguien es conservador es él y si hay alguien que quiere hacer de México el país de la ilusión como lo fue en las épocas del prismo es él es él y ahora se le cae otro esquema internacional que era para el observador fundamental estuvo recala y recala y recala ya vieron eh ya detuvieron a García Luna qué quería el observador quería que García Luna entrara en su juego de manera forzada como testigo protegido para entonces él justificar que todo lo que él adujo como la mafia del poder verdaderamente existía. Y hay que reconocerle, he, he visto ante un video que puse en diferentes plataformas, he visto muchas reacciones en contra de mi postura de que estoy defendiendo a General García Luna. Lo estoy defendiendo porque porque García Luna tiene un mérito tremendo. No cayó en el juego ni de López Obrador, ni en el quid pro quo que le ofreció a López Obrador el gobierno de los Estados Unidos. Y no cayó. Cuando se sepa la historia real de García Luna, nos vamos a dar cuenta de lo que fue víctima de ese hombre. Ese hombre se contuvo de acogerse. A una estructura de testigo protegido, y defendió al esquema que precedió a López Obrador, no empinando a lo que quería López Obrador, a gobiernos anteriores, empresarios de siempre, periodistas de siempre, etcétera, para hacer verdaderamente real el que desde los Estados Unidos salía la verdadera sopa. Y Genaro García Luna se ha venido negando. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en los próximos días, en lugar de condenarlo, algo van a tener que preguntar a las autoridades norteamericanas para exonerarlo. Y en ese momento, el esquema completo. Esa será una forma indirecta en la que el gobierno norteamericano le dé la puntilla a López Obrador, liberando a García Luna y diciéndole: ¿Saben qué? Este señor no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico, es un asunto ya ha sido desahogado, hemos llegado a esta conclusión y no hay sentencia, no hay, no hay sentencia condenatoria. O sea, la sentencia sería absolutoria. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. ¿Qué veo que puede pasar? Veo que puede pasar. Pasará, no tengo la bolita mágica de cristal como para asegurarlo, pero como estoy viendo las cosas y como está empezando a sonar el río. Eh, la sostenibilidad de tener a García Luna en la cárcel empieza a ser endeble y tendrá que haber una reacción del gobierno norteamericano, tarde que temprano. La vamos a ver. Y esto va a desencadenar en López Obrador una mayor desesperación. Se le están yendo sus argumentos, sus cortinas de humo sus teatritos. Esta intentona de tomar Palacio Nacional y, y presentar una resortera con balines y piedras como para decir, mira los que quieren dialogar, victimizándose, empieza a ser el ambiente de un momento violento para el país. La manifestación del Día Internacional de la Mujer y la manera en la que gobiernos federal y estatales eh, reaccionaron ante las manifestaciones de mujeres es absolutamente inconsecuente y esa es parte del ambiente que se está empezando a generar en México que es un ambiente pútrido es un ambiente seco feo frío y, y no propicio para la democracia por eso que ahora la democracia la vamos a tener que ser nosotros desde dentro de la sociedad misma. Yo veo muchos comentarios y, y luego me paso y me gustaría entender. Hola Pedro, a ver, dice. Hola Pedro, estoy de acuerdo contigo en la necesidad de otra marcha, eh, concentración de la Fuerza Rosa para manifestar los agravios de López Obrador en salud, seguridad, educación empleo, etcétera saludos, pues es lo que tenemos que es lo que tenemos que hacer no sé cómo hay gente y legisladores que aún tengan la desvergüenza de seguir a este son of a bitch me imagino que soy yo, ¿verdad? bueno, ya, ya te leí, ya, ya, ya tuviste tus dos segundos de gloria y te lo pongo, está bien, de acuerdo estimado sobre García Luna o sea, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo García Luna. Eh, Luisa Jacob dice porque el daño no fue solo a los conservadores, barrió parejo. Pues sí, sí ha barrido parejo. Eh, y todo esto me dice, ojalá. A mm. ver, eh, a ver si, a ver si ya leí. Dice, hola Pedro, aquí en Cancún la Policía Federal de García Luna hizo muchas detenciones. Ahora hay mucha extorsión y comerciantes y empresarios de bien, entre otros delitos. Bueno, pero no, Raquel, eh, ¿cuál es la relación con, con lo Obrador? Que antes sí había detenciones y ahora no las hay. García Luna, no, no sé, es pregunta nada más, ¿eh? Ángel Oliveras dice García Luna no se ha doblado como López Obrador. Pues yo eso es lo que pienso ¿eh? y lo digo a veces el, mis posturas resultan muy polémicas. Si, si, ahorita, si en este momento, si el, el podría decir, si el enemigo número uno del país, en términos mediáticos, el presidente López Obrador hace que sea Genaro García Luna, pues está de la fregada que salga yo a defenderlo, ¿no? Es el villano favorito. Y si el villano favorito estaba vinculado con el narcotráfico y presuntamente se hablaba de tú con los Beltrán Leiva y, y le llenaban camionetas llenas de billetes y todo, yo salgo a defenderlo, ustedes dirán, pues está loco. Pero mi postura es decirles lo que veo y lo que siento en función de lo que veo. Y lo que siento en función de lo que veo es que a, a General García Luna se le, se le in... hubo una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México en el 2019 para, para detener a, a García Luna, que por supuesto tuvo la mano benefactora y la bendición de Donald Trump. ¿Por qué? porque había que encontrar un quid pro quo, o sea, un me das, te doy, ti vidavo, me das, te doy, y detienen a General García Luna. Pero el fondo de la detención es lo que en algún momento Estados Unidos negoció, militarízame las fronteras, la norte y la sur, eh, haz un acto de contención hacia los migrantes, que lo hubo, la militarización también se dio, y, y eso era a cambio de que con la detención de García Luna, García Luna fuera un testigo protegido que justificara los dichos de López Obrador durante todas sus campañas, ¿no? Este mafioso de Vicente Fox y este mafioso de Calderón estaban ligados con el narcotráfico. Y estos empresarios fulano, pengano, el de los hospitales y el de la tele y el de quién sé qué estaban vinculados con el narcotráfico. Y estos periodistas, Ferriz y López Dóriga y, y todos estaban negociando con el narcotráfico. Y con eso, García Luna se empinaba a todos. Y quién era el ganador? Porque siempre en un análisis político Tienes que ver no quién es el perjudicado, tienes que ver quién gana. Es una regla de tres simple: quién gana. Esto es atañible a esto, esto por consecuencia. Y si López Obrador lograba que con la detención de García Luna atacara a la mafia del poder, el ganador era el que lo proponía: López Obrador. Entonces ahora yo salgo con la defensa de, de García Luna y bueno, hoy que publiqué esto en TikTok, en Facebook y en, y en X, que ya, ahora ya entiendo por qué se llama X el Twitter, ¿eh? ahora que estoy leyendo la, la, el libro que les presenté este, 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 de la vida de Elon Musk. Hubo personas que, por cierto, me preguntaron quién es el autor. Otra vez les digo, es Walter Isaacson. Eh, bueno, después de lo que publiqué hoy en estas plataformas, se me, echó, se me echó todo el mundo encima por defender a García Luna. Bueno, pues lo digo abiertamente con ustedes. Yo prefiero a García Luna que a... A ver, se las voy a poner así. ¿A quién prefieren ustedes? Como una persona honorable ante la justicia? ¿A Genaro García Luna o Alejandro Gersmanero? Me gustaría que me contestara. ¿A Genaro García Luna o Alejandro Gersmanero? La primera de las respuestas para mí va a ser: dice, ya nadie le crea el jumento de López. Ya nadie le cree Es. Una víbora ponzoñosa del esnable. Otra vez la pregunta: ¿A quién prefieren ustedes? ¿A Genaro García Luna o a Alejandro Guerres Manero? ¿A quién prefieren ustedes? A ver, aquí veo. Bueno. Ahora no puedo bajarlas. Las, bueno. A ver, hijo de más. Las respuestas todos, lo que me están diciendo, es a García Luna. Miren. García Luna. Ah, qué la canción. A general García Luna. Por supuesto. A él lo prefiero y al presidente Calderón. Yo le voy a García Luna. No ha habido nadie, y, y se lo estoy diciendo con sensatez: nadie que me diga que, a que prefiera a Gers Manero. Nadie. A ver, Genaro García Luna, Genaro García Luna. Mira, por ejemplo, aquí uno que menciona a Gers Manero. Gers Manero al bote. No hay uno, no hay uno que me diga que prefiera a Gers Manero. García Luna. García Luna. Aquí la canción. Entre García Luna y Gers Manero. Yo me quedo con Pedro. <laughs> no, pero no se, tra <laughs> no se trata de, de, de que uno del el otro. Bueno, es la única respuesta en donde creo que creo que yo acabé más perjudicado con esa respuesta que nada. Bueno, en fin, García Luna, García, 100% García Luna, me dicen, ¿no? No ha habido nadie que me diga, es manero. Prefiero a Gers Manero, nadie. Qué barbaridad, no, no, no jala. A ver si tú me puedes ayudar, Jerry, porque desde aquí no puedo hacer nada. Eh, a ver, dice, Gertz es parte de los que le arriman a los narcos a los candidatos. Fíjate. Esto me dice Jack Spartan. Otro. Todos sabemos que es inocente García Luna. Fíjate, échame otro. ¿Gersmanero? Manero, al sarcófago, por supuesto, échame otro. Eh, García Luna, libre, Alejandro Gersmanero, Manero, a la cárcel, es lo que tendrá que ser, échame otro. Eh, ¿Cuál, es Manero, el que tiene muchos autos? Sí, ese mismo, el que tiene muchísimo dinero. Eh, pero entonces, Anabel, que culpa a García Luna, ya he hecho investigación. mira, yo he leído a anabel hernández. <coughs> la respeto. no coincido. <coughs> no coincido con ella. <coughs> en algunos eventos en los que se ve a un garcía luna sometido a arturo beltrán leiva, no lo veo. no lo veo. no lo veo. Tiene ella todo el derecho a de escribirlo como quiera, pero no lo veo. ¿Quién más? ¿Quién más a ver? Échame otro... Este, flaquito, por favor. Jerry. Échame otro. Gertz, ya está muerto, pero no le han avisado, ¿verdad? Eh, eh, bueno, pues sí. Dice, ¿por qué Gersmanero no investiga toda la corrupción de los hijos del PG, de su familia y de todos sus morenacos? Pues ya sabemos por qué, ¿verdad? No, no, no se necesita mucho para, para, para llegar a. Échame otro. Eh, por mucho a Genaro García Luna. ¿Échame otro? Eh, Calderón fue un gran presidente, le pese a quien le pese. Échame otro. Eh, que usen el dinero de gersmanero Manero para el mantenimiento de las cárceles. Estaría muy bueno porque quedarían las cárceles como el Ritz Carlton. <laughs> Échame otro. Se eh, prefiero a gersmanero Manero en la cárcel porque hasta su familia ha dañado sin crisis. Es, es impresionante. Échame otro. Eh, García Luna en, sabe controlar la mafia. A López se le sale de control. Yo pienso que tiene más agarrado Gers Manero al presidente que el presidente a Gers Manero. Nada más con eso les digo todo. García Luna sabe controlar. Echa, Matrón, por favor. Gers, Bartlett y Alfonso Durazo fueron los que pusieron a los narcos eh, al, al cacas. Yo pienso que viene de antes, Jack. Viene desde. Mira, viene Ricardo Monreal, es uno de los que pusieron a los narcos al servicio del presidente, al, al servicio del candidato en aquellos tiempos. Eh, Ricardo Monreal, Manuel también, hay que decirlo, Manuel Barreto también. Eh, pues sí, tengo que decirlo. Eh, Marcelo Ebrar. Marcelo um, el señor de las ligas, ¿no? Eh, René Bejarano, por supuesto. Y Carlos Simas, el primer esposo de Claudia Gemma. ¿no? Félix Salgado Macedonio, ha sido otro. La lista ha sido muy larga, pero de los primeros que empezaron a mover el abanico para a, a llegarle dinero a López Obrador en sus campañas de parte del narcotráfico, yo creo que Ricardo Monreal, Bartlett y Félix Salgado fueron de los primeros. Ya después llegó este Ebrard y llegó este. Eh, el Mario Delgado el, el, el sapo, etc eh, a ver Chamatro por favor eh, dice sí, mantenimiento a las cárceles no más, la celda de Gers Manero, que la dejen así como está <laughs> así eh, García Luna, libre Alejandro Gers Manero a la cárcel bueno, creo que le acabo de dar el clavo de lo que les quiero comunicar yo no soy una persona que pueda poner las manos al fuego por nada ni nadie. Y eso así porque entre otras cosas porque yo he vivido muchísimo de manera muy muy particular la traición. Eh, he sido traicionado no una ni dos. He sido traicionado muchas veces, muchas. A veces por buena voluntad. De mi parte, a veces por inocencia, a veces francamente por, por tonto, y todo esto me ha dado una experiencia que hoy, pues, puedo detentarla en mi mano. Yo quiero decirles que aquí yo no estoy para defender a, a Genaro García Luna, pero sí eh, pienso que. Un mérito que algún día se le sabrá a, a Genaro, García Luna, es que defendió el no haber sido utilizado como un títere, entendido, testigo protegido, para cumplir con los deseos del presidente López Obrador. Y ese teatro también se le va a caer. Cuando se le caiga, a todos los teatros sabidos y por haber. Y cuando la violencia en las campañas esté al tope, el presidente López Obrador va a empezar a dar patadas. Y esas patadas van a ser sísmicas, van a sacudirnos a todos. En todos los días nos vamos a estar enterando de cosas y de casos y de situaciones anómalas. Y cada día, así como en un cuarto cerrado. Cada día el ambiente para respirar va a ser menos propicio. El, el, el oxígeno tendrá mucho dióxido de carbono. Y esto nos va a marear. Pero no perdamos la brújula. Todos hoy estamos aquí para defender a nuestro país. Me emociona el momento. Porque es de harta. Dificultad. Pero aunque la dificultad es enorme, las perspectivas para que nosotros superemos esa adversidad son mayores. Y ahí hay un grado de conciencia, hay un grado de, de, de actitud cívica, cívica tiene muchas connotaciones. Cívica es civismo, cívica es civilidad, cívica es todo aquello que nos compete a la sociedad. Cívico es todo lo que entre todos podremos hacer en un momento dado, en el momento más pando para el país. También será el momento de mayor fortaleza para el país. Vamos en los próximos días a ver. La caída de Claudia, el surgimiento de Xochitl, a la que le pido desde esta tribuna que siga muy aterrizada, que no se pierda en los efluvios del ego, que salga adelante con el valor de lo que ella representa. A su círculo cercano, por favor, ubiquen a Xochitl, ubiquenla siempre manténganla a raya de su ego. Sígala fomentando, sígale dando seguridad, sígale dando el ploma para que siga adelante, que no se canse, que coma bien, que duerma bien en la medida de lo que se puede porque luego no se puede y que y que no pierda esa sonrisa, porque esa sonrisa es de triunfo. Yo les pido para mañana hagan un ejercicio de los primeros tweets que salgan de Xochitl y de Claudia, analicen la cara de las dos. Del día, la cara del día. El video del día. Analicen el video de las dos. De Xochitl y de Claudia. Y díganme ustedes quién trae la victoria en el alma y quién trae la derrota también. Y veremos que coincidimos. Les invito para que mañana. Estamos juntos en, esta, en este mismo espacio, en estas mismas plataformas, aquí en Central Life, y les pido a todos ustedes que, que, que pasen la voz. Va a llegar un punto pronto en el que vamos a tener que salir a la calle a defender a México, tal vez de manera similar, nada es igual, similar a lo que fue el momento en el que se convocó a los mexicanos a resistir en la revolución. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Nos has sacado al pecho el mayor valor que jamás hubiéramos siquiera podido haber imaginado. Gracias a tu, a tu ambición, a tu estulticia, a tu ignorancia. A tu incapacidad y a tu perversa ambición por un poder absoluto. Gracias por todo. Gracias a eso, hoy somos una sociedad que va a saber darte sopa de tu propio chocolate. Hasta mañana. Les dejo ustedes con Adriana Branif y estará con ustedes la próxima hora. Y después, lo mejor de Dore Ferriz a las 20 horas por estas mismas plataformas. Me despido. Y les invito para que estemos en contacto.